Que hoy nos acompañan. Hoy 5 de enero del año 2012, con motivo de celebrar nuestra fiesta anual en honor a los Reyes Magos, hemos preparado este sencillo pero muy significativo programa bajo el siguiente orden. Como pueblo mexicano tenemos que progresar y el pueblo de Quiatoni se esfuerza día a día para lograrlo. 1. Palabras de bienvenida por el ciudadano Cástulo Sánchez López, presidente municipal constitucional de esta comunidad. Muy buenos días, agentes de San Pablo Achiriega, integrantes que conforman el Cabildo, así como también a la banda filarmónica que hoy nos honra con su presencia. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Quiatoni se complace a darle la más cordial bienvenida en nombre de todas las personas de esta comunidad. Los recibimos con los brazos abiertos. Esta es la gran feria anual que año con año celebramos en honor a los Reyes Magos, con la única finalidad de pasar un momento en convivencia entre pueblos y autoridades circunvecinos. Sin más, esperemos que su estancia en este municipio sea lo más confortable. Los invitamos nuevamente a que disfruten y que nos acompañen en esta festividad, esperando que se lleven un buen recuerdo y que este momento sea inolvidable. Gracias. Suficientes puentes. No hay camino para la paz. La paz es el camino. 3. Intervención del ciudadano
Javier Cruz Miguel, comisariado de bienes comunales de nuestra comunidad. Muy buenos días, autoridades visitantes de la agencia de la agencia municipal de San Pablo Achiriga. De esta cabecera municipal, sean bienvenidos para participar en esta festividad en honor a los Reyes Magos. Hoy San Pedro Quiatoni se viste de gala. Compartiremos juntos la alegría y la convivencia que se llevará a cabo los días 5 y 6 de enero de 2012. Como son la tradicional calenda y todos los eventos que tendrán lugar en la población de San Pedro Quiatoni. Sean bienvenidos en la comunidad de San Pedro Quiatoni. Los recibe los brazos abiertos. Muchas gracias. Seguirla. 4. Participación de la autoridad visitante. De nuestra cabecera, a nombre de la autoridad municipal y banda filarmónica de San Pablo Achiriega, les agradecemos que nos hayan invitado a su feria anual. Para nosotros es un honor poder acompañarlos durante su festividad, ya que a través de estas culturas se demuestran las buenas relaciones entre pueblos y autoridades. Esperemos que nuestra estancia en esta comunidad sea grata para todos ustedes. Gracias. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace el hombre libre o esclavo. 5. Saludo fraternal entre ambas autoridades. Gracias.
muy significativo programa bajo el siguiente orden. Como pueblo mexicano, tenemos que progresar y el pueblo de Quiatoni se esfuerza día a día para lograrlo. 1. Palabras de bienvenida por el ciudadano Cástulo Sánchez López, presidente municipal constitucional de esta comunidad. Gente municipal y las demás agencias que hoy nos acompañan, así como también a la subcomunidad agraria y la banda filarmónica de Soledad Salinas. El honorable Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Quiatoni se complace a darle la más cordial bienvenida. A nombre de toda la gente de esta comunidad, los recibimos con los brazos abiertos en esta gran feria anual que año con año celebramos en honor a los Reyes Magos, con la única finalidad de pasar un momento en convivencia entre pueblos y autoridades circunvecinos. Sin más, esperamos que su estancia en este municipio sea lo más confortable. Los invitamos nuevamente a que disfruten y que nos acompañen en esta festividad, esperando que se lleven un buen recuerdo y que este momento sea inolvidable. Gracias. También nos honra con su presencia la diputada local Marta Patricia Campos Orozco, a la que pido brindemos un fuerte aplauso. Buenos días a todos, presidente. Les agradezco y espero estar aquí con ustedes conviviendo un rato. Es la primera vez que vengo es la segunda vez que vengo cada año desde que entró el presidente, me ha invitado. Y le agradezco infinitamente, comisariado, les agradezco toda su hospitalidad y espero que convivamos un rato aquí juntos y que nos la pasemos bien. Gracias. Construimos demasiados muros y no suficientes puentes. No hay camino para la paz, la paz es el camino. 3. Intervención del ciudadano Javier Cruz Miguel, comisariado de bienes comunales de nuestra comunidad. Muy buenos días, autoridades visitantes de las diferentes agencias que conforman esta cabecera municipal, representantes agrarios, sean bienvenidos para participar en la festividad en honor a los Reyes Magos. Hoy San Pedro Quiatoni se viste de gala. Compartiremos juntos la alegría y la convivencia que se llevará a cabo los días 5 y 6 de enero del 2012, como son la tradicional calenda y todos los eventos que tendrán lugar en la población. Sean bienvenidos en la comunidad de San Pedro Quiatoni. Los recibe con los brazos abiertos. Gracias. Y no es suficiente con creer, hay que trabajar para conseguirla. 4. Participación de la autoridad visitante. Muy buenos días, honorable Ayuntamiento de San Pedro Quiatoni. Les agradezco infinitamente la invitación que nos hicieron llegar para acompañarlos en esta fiesta anual en honor a los Santos Reyes Magos, esperando que esta amistad en nuestros pueblos continúe año con año compartiendo las alegrías y costumbres de nuestros pueblos indígenas. Reciban un cordial saludo de la Soledad Salinas. Gracias. Cadena.
cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace el hombre libre o esclavo. 5. Saludo fraternal entre ambas autoridades. Thank you.
gozando. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito tu espíritu. Pedimos a Dios en este día por cada uno de ustedes, simbolizado en la vela. Cristo es la luz del mundo. Nos acompañe en esta fiesta para celebrar a Él, en nombre de Él, Rey de Reyes. También fiesta de los santos reyes magos. Vamos a pedirle a Dios bendición en este signo de la luz, para que Dios ilumine nuestro corazón, nuestra mente, para realizar esta reverencia en este año 2022. Pues con esta intención vamos a entrar al templo, a rezar un momento con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
que hacer esta distinción es profesión de fe. Por eso es un momento agradable cuando están todos ustedes, autoridades, en coordinación con el presidente municipal de esta cabecera para celebrar la fiesta en honor a los reyes. Renovemos nuestro compromiso bautismal y ustedes van a contestar si creemos que es profesión de la fe católica, la fe en Dios vivo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, sí, creemos. Ahora levanten su vela como signo de la presencia de Cristo entre nosotros. Vamos a decir todos la fe de la Iglesia, aunque no profesan la fe de la Iglesia, pero sí profesan una fe en Dios vivo. Por eso vamos a decir todos: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. De profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora todos bajen su vela, ¿verdad? Pueden colocarlo ahí simbólicamente, ¿verdad? No se tiene ningún de colocar la vela. El Señor anunció a María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Gracias por tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Thank you.
personalidades que hoy nos acompañan. Hoy, 5 de enero del año 2012, con motivo de celebrar nuestra fiesta anual en honor a los Reyes Magos, hemos preparado este sencillo pero muy significativo programa de inauguración bajo el siguiente orden. La actividad más importante que un ser humano pueda lograr es aprender para entender, para que entender es ser libre. Como número uno tenemos palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, jóvenes deportistas y público presente que hoy nos honra con su presencia. En este día tan importante, hoy día 5 de enero de 2012, fecha que damos inicio con este torneo relámpago de básquetbol, el honorable ayuntamiento constitucional del periodo 2012 de San Pedro Quiatoni, y en nombre de toda la población les damos las más cordiales bienvenidas, exhortándolos a que pongan lo mejor de ustedes y que disfruten de este evento deportivo, esperando que se divierten al máximo y ojalá su estancia en este municipio sea lo más confortable. Por otra parte, les deseamos mucha suerte a cada uno de los equipos participantes y que gane el mejor equipo. Gracias. Corazón. Como número 2 tenemos protesta al reglamento de básquetbol por el ciudadano Martín Ruiz Santiago, secretario municipal. Muy buenas tardes, equipos concursantes. Protestar es guardar y hacer respetar el reglamento de la Federación Nacional de Básquetbol, la particular que de un año de y cumplir de si así lo quiere, que la nación, el Estado y la sociedad os comprenden, y si no, os lo demanden. Es la mejor administración, es la sabiduría que nos permite construir los espejos donde algún día deseamos vernos reflejados. 3. Inauguración del evento deportivo por el ciudadano Eusebio Santiago Reyes, síndico procurador. Muy buenas tardes, jóvenes deportistas. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy jueves 5 de enero del año 2012, siendo a las 15:50 de la tarde, declaro formalmente inaugurado este torneo relámpago de básquetbol y deseándole mucha suerte a todos los equipos. De forma muy personal, los invito a participar con mucho entusiasmo e interés en esto, que para ustedes es una forma de expresar la libertad y para nosotros el de promover el deporte. Gracias. La actitud y la acción del ser humano, de no dañarse a sí mismo, a sus semejantes ni a su entorno. Como último número tenemos lanzamiento simbólico del baloncesto por el ciudadano Pablo Zárate López, alcalde único constitucional. Reyes Magos que fueron al encuentro de nuestro Señor. De la misma manera nosotros en este año 2012 vamos al encuentro del Señor. Que
Recordemos que la calenda es el anuncio de la fiesta. Cualquier fiesta será la calenda para anunciar que ya viene la fiesta, en este caso la fiesta en honor a los santos reyes magos. Desde luego la expresión de danza es una expresión de alegría, de convivencia, de una comunidad, siempre en el caminar hacia la felicidad, así lo consideraban los aztecas de este luego. Pues nosotros con esa intención vamos a comenzar con esta calenda, en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, fuente de toda santidad, te pedimos que derrame tu santa bendición sobre cada uno de nosotros, sobre todo sobre estas personas que van a participar en esta calenda, ayúdenles en sus necesidades materiales y espirituales, concédenos la paz, la bendición y la protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a rezar todos los que se consideran creyentes, católicos. Vamos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos de mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, como un signo de alegría, vamos a brindar un fuerte aplauso a los santos reyes magos. A ver, fuerte aplauso para los reyes magos. Y luego para nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, felicidades, hay que dar comienzo con esta calenda. Como número 2 tenemos participación del ciudadano Carlos Sánchez López, presidente municipal de esta población. Muy buenas tardes, autoridades, visitantes y personas que nos acompañan. En esta tradicional calenda, hoy 5 de enero del año 2012, agradezco infinitamente a todos. Agradezco infinitamente a todos por asistir y hacer posible esta festividad, ya que la fiesta no será de lo más completo sin la presencia de las personas más queridas y de los amigos, siendo esta una de las formas más bonitas de expresar la alegría que sentimos y poder tener una convivencia sana. Para terminar, les pido que me acompañen con unas vivas. ¡Viva la tradicional calenda! ¡Viva! ¡Viva los Reyes Magos! ¡Viva! ¡Viva la Filarmónica! ¡Viva! ¡Viva las marmotas! ¡Viva San Pedro Quiatoni! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Quiatoni! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Quiatoni! ¡Viva! Gracias. Thank you.
Participan en el instante.
Gracias.
Saturnino Luis, presidente del Consejo de Vigilancia. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Señoras y señores, público en general, que nos acompañan en esta tradicional calenda, con el permiso de la autoridad municipal, Comité de Usos y Costumbres y público presente, me permito hacer el uso de la palabra. Bienvenidos a esta comunidad. San Pedro el Quetoni los recibe con los brazos abiertos a esta festividad que se lleva a cabo los días 5 y 6 de enero del 2012. En honor a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que se conmemora año con año en esta bella población. Nuestra visión es conservar y rescatar nuestra cultura de San Pedro Quetoni, sus tradiciones, sus usos y costumbres que está en extinción, e influir en la conciencia colectiva de nuestro pueblo, que no es motivo de vergüenza y que es indispensable saber de nuestros orígenes y de nuestras raíces, y que es un orgullo pertenecer al tronco histórico de México, así conservar lo que nos heredaron. Necesitamos recuperar nuestra dignidad y autoestima, porque solamente de esta manera estaremos orgullosos de lo que somos y así darle vida a las letras muertas. Agradezco a la autoridad municipal y gracias a ellos que hicieron posible para que esta fiesta se lleve a cabo. Esperando una estancia placentera de todos los visitantes y que todos disfrutemos de esta celebración, ya que de esta manera manifestamos el estatuto histórico de San Pedro Quetoni, una forma clara y sencilla, sin actitudes de controversia. Así también demostramos nuestra alegría, la unidad entre los pueblos y lazos de amistad con las personas que nos rodean. Así también le pido a todos los presentes para que me acompañen con unas vivas. ¡Viva los Reyes Magos! ¡Viva! ¡Viva el párroco de este lugar! ¡Viva! ¡Viva la calenda! ¡Viva! ¡Viva las bellas madrinas! ¡Viva! ¡Viva a todos los visitantes! ¡Viva! ¡Viva a todos los jóvenes deportistas! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Quetoni! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Quetoni! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Quetoni! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!
Ya,
Buenas tardes, apreciable concurrencia y honorables autoridades del municipio de San Pedro Quiatoni y demás agencias municipales que honra su presencia en esta tarde de fiesta. Es un privilegio y un placer compartir con ustedes esta alegría en esta calenda floral que se lleva a cabo en honor a los santos Reyes Magos. Esta celebración nos reúne y acrecienta nuestros lazos de amistad. No me queda más que agradecer la invitación que nos concedieron y de la manera más atenta quiero que me acompañe con unas vivas. ¡Viva la calenda! ¡Viva! ¡Viva San Pedro Quiatoni! ¡Viva! ¡Viva los Santos Reyes Magos! ¡Viva! Gracias. Thank you.
se vio. Muy buenas tardes, público presente. Muy buenas tardes, colegas, autoridades municipales, público presente. A nombre de la comunidad de Benito Juárez, agradecemos la invitación que nos hizo el presidente y su honorable cabildo de San Pedro Catoni. Estamos muy contentos en participar a su gran fe en honor a los Santos Reyes y quiero que me acompañen con unas vivas. ¡Viva los Santos Reyes! ¡Viva el municipio de San Pedro Catoni! ¡Viva las autoridades que hoy nos honran con su presencia! ¡Viva las bellas madrinas! ¡Viva las grandes filarmónicas! ¡Viva los Santos Reyes! ¡Viva los Santos Reyes! ¡Viva los Santos Reyes! ¡Gracias! Thank you.
buenas tardes a todas las autoridades municipales y público presente. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente al ciudadano Cástulo Jiménez López, Sánchez López, presidente municipal de San Pedro Quiatoni, a todos los, sus pueblos en general, por la invitación que nos hicieron llegar para compartir el Día de los Santos Reyes Magos, que año con año se festeja en esta comunidad, y en nombre del pueblo de la Mancornada, soy el portavoz de cordial saludo para todo el pueblo de San Pedro Quiatoni. Muchas gracias. Acompáñame con unas vivas. ¡Viva los Reyes Magos! Thank you.